La Superliga sigue muriendo, por así decirlo. Tenemos ya el comunicado oficial de la Superliga y más que se pueden tirar del barco. Os lo informamos. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live, aquí una vez más informándoos de las últimas noticias para también daros mi opinión acerca de todo el movimiento de la Superliga. Os informé en el vídeo anterior que ya los seis equipos ingleses se habían bajado del barco y bueno, después de esa reunión que tuvo Florentino Pérez telemáticamente con los 11 restantes de la Superliga, al final pues han hecho este comunicado escrito en inglés, pero yo os lo voy a traducir. Anuncio. La Superliga Europea está convencida de que el statu quo, esto no sé qué significa, actual del fútbol europeo debe cambiar. Proponemos una nueva competición europea porque el sistema existente no funciona. Nuestra propuesta tiene como objetivo permitir que el deporte evolucione y generar recursos y estabilidad para toda la pirámide futbolística, incluyendo ayudar a superar las dificultades económicas que atraviesa toda la comunidad futbolística como consecuencia de la pandemia. También proporcionaría pagos de solidaridad sustancialmente, mejorando a todos los interesados en el fútbol. A pesar de la anunciada salida de los clubes ingleses, obligados a tomar tales decisiones por la presión ejercida sobre ellos, estamos convencidos de que nuestra propuesta está totalmente alineada con la legislación y normativa europea, como ha demostrado hoy una decisión judicial para proteger la Superliga de terceros. Dadas las circunstancias actuales, reconsideraremos los pasos más adecuados para remoldear el proyecto, siempre teniendo en cuenta nuestros objetivos de ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible y potenciar los pagos solidarios para toda la comunidad futbolística. Más o menos he tirado de traductor para traduciros lo que ha comentado la Superliga, lo que queda de Superliga, ¿no? Después de esa reunión, después de hacer saber que los clubes ingleses se han marchado no porque no confíen en este movimiento, sino porque han sido presionados. Han sido presionados para abandonar la Superliga Europea. Y pues el propósito es dejarlo por ahora, lo que viene siendo la Superliga, pero sin rendirse. Es decir, esto se seguirá remoldeando para que vuelvan a intentarlo de nuevo. Eso es lo que parece estar. De momento siguen los seis, ¿verdad? Pues no, hay más informaciones de que Beppe Marotta, CEO del Inter, comentando lo siguiente: nosotros probablemente saldremos. Por cierto, también se ha hecho oficial el comunicado del Chelsea, también abandonando la Superliga. El Inter parece que también está próximo a marcharse. El AC Milan también está próximo a marcharse y quedarían cuatro. Los tres de la Liga Española: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, pese a que ahora, bueno, Pipi Estrada está en el chiringuito comentando de que Gilmarín quiere bajarse del barco. Bueno, a mí Pipi Estrada me parece que tiene poca credibilidad, pero oye, no me extrañaría, ¿no? Y pues estaría también la Juventus, es decir, cuatro equipos en la Superliga. Evidentemente no se puede iniciar con estos cuatro equipos, evidentemente, ¿no? Tendrán que, pues si quieren seguir adelante, seguir remoldeándola y rediseñarla para ejercerla. Al final, ¿qué queréis que os diga? La Superliga no se va a hacer. Yo, en mi opinión personal, se van a sentar estos con la UEFA y van a intentar ponerse de acuerdo, ¿vale? Imagino que a lo mejor remoldearán algunas cosillas que no gustan de la nueva Champions League, ¿no? Y al final todo quedará como siempre, todo quedará como pues, un intento de cambiar el fútbol por parte de Florentino Pérez. Ahora lo que os quiero preguntar yo, después de la entrevista larga que dio Florentino Pérez en el chiringuito de jugones, ¿creéis que ha sido manchada su imagen? En plan, como algo que él quería crear y cambiar el fútbol, y al final esto ha sido un auténtico, no bodrio, sino que al final no ha tenido éxito, ¿no? Por un motivo o por otro, al final no ha tenido éxito
Pero si realmente todo esto ha sido una especie de órdago para hacer cambiar los planes de la UEFA con lo que tenían pensado, creo que está surgiendo efecto. Si mal no voy, también incluso la UEFA ha pagado económicamente para incluso convencer a los equipos de la Premier para abandonar. Eso se va diciendo, ¿vale? Y también, evidentemente, ya sabemos que la UEFA va a dar una gran inversión en la próxima Champions League, ¿no? En esa nueva Champions League va a dar una nueva inversión para hacer un fútbol mejor, ¿no? Entonces, al final, esta creación de Superliga, sea órdago o no, desde luego, ha impactado. Ha impactado, hemos tenido 2, 3, 4 días de noticias muy apabullantes, pero desde luego esto ya va a llegar a su fin. Esto va a llegar a su fin, así que quería comentaros este último vídeo donde también se informan que los italianos van a abandonar también el barco. Inter, AC Milan, tal vez la Juventus pues siga manteniéndose allí, aunque también habían rumores de que Agnelli podría abandonar. Y los que quedan, Barça, Madrid, ¿no? E incluso si al final los socios quieren que no sigan con la Superliga, pues Barça también abandonaría, ¿no? Pero bueno, a todo esto también ha habido una nueva información que nos ha informado Pedrerol en el chiringuito de jugones, y es que la Superliga demandará a los clubes ingleses por haber abandonado. Es una especie de traición, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Porque si firma, es que no me cabe en la cabeza que 12 equipos firman por un movimiento y a los dos días la mitad se vayan y dejen ahí plantado, ¿no? El proyecto que ellos mismos también habían firmado como fundadores, ¿verdad? También os quería informar, ¿no?, de esa última noticia, quitando un poco la Superliga, sobre la vinculación del fichaje del Barça con Kun Agüero, que se estaba hablando en los últimos momentos, incluso me lo estabais comentando en redes sociales, que comentara la noticia de que Agüero estaba prácticamente hecho con el Barça. Pues bien, están informando ahora también en el chiringuito que no hay ninguna negociación con el Barça y Agüero. Que Agüero quiere ir al Barça y que si le llaman pues podrían acercar posturas, pero que de momento parece ser que no hay ninguna negociación para fichar a Agüero por parte del Barça, ¿vale? Así que yo es por eso que todavía no quiero hacer esa noticia, ¿vale? La de Agüero, hasta que se vea algo más cercano, algo más fiable, ¿no? ¿Que podría venir Agüero al Barça? Pues sí. ¿Que sería un gran fichaje? Pues también lo pienso. ¿Un fichaje a corto plazo en el sentido de que venga para rendimiento inmediato y esté un par de años? Yo lo veo un buen fichaje. Ahora, eso sí, también hay que ver si le respetan o no las lesiones. Cuidado con eso también, ¿no? En fin, pues nada, señoras y señores, aquí acaba este vídeo. Es que se ha bajado incluso, estoy viendo, hasta Amazon, ¿vale? Hasta Amazon se desvincula de la Superliga, macho, Amazon. Bueno, señoras y señores, parece ser que la historia ha durado muy poco, ¿verdad? Ha durado muy poco la historia de una posible Superliga. Lo que está claro es que el mundo del fútbol posiblemente vaya a cambiar. No va a ser este año, no va a ser el que viene, sino seguramente será a partir del 2024. Veremos si al final con diálogo pues puede cambiar antes, porque claro, es que esperar tanto a 2024 puede ser que incluso el fútbol siga muriendo, ¿verdad? Entonces, el nuevo formato cambiaría a partir del 2024, donde se dice que ganaría, se generaría más, más economía. Yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, desde luego el fútbol tarde o temprano va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar de una forma que, pese a nos guste o no nos guste, vamos a tener que acatarlo, ¿eh? Vamos a tener que acatarlo y hasta. En fin, recordad que mañana seguiremos informando de absolutamente todas las noticias, así que suscríbete. Y por supuesto, mañana también toca la previa del Real Madrid, que se juega la Liga frente al Cádiz, después de haber pinchado ya frente al Getafe 0-0. Haremos una previa con nuestro pronóstico, alineaciones probables, convocatoria, etc. Sin Kroos y sin Modric, esto ya es una auténtica locura. Y luego pues ya narraremos el partido que se disputa a las 10 de la noche hora española, 10 de la noche hora española, Tebas, vete a la mie, En fin, ya sabéis, suscribiros al canal, que aquí nunca os fallo. Ya sabéis, aquí comprometido con vosotros, son las 2 y media de la noche para informaros de las últimas noticias del día. Así que nada, me merezco ya un descanso, me voy a dormir, incluso ya me estoy quedando afónico, tanto hablar en el día de hoy. Que lo paséis muy bien, Y en la caja de los comentarios, tu opinión. Chao.